Tras el tijeretazo adelantado por Cospedal en Castilla-La Mancha, ahora es el turno del máximo dirigente extremeño, a la espera de que se pronuncien el resto de los presidentes autonómicos. José Antonio Monagón no ha querido recortar un porcentaje tan alto como el planteado por la presidenta castellano-manchega y por ello ha adelantado que este límite se ha establecido en un 10%. En principio estará en torno al 10%, pero también, para que ustedes se vayan familiarizando con la cifra, el sector público está todo presupuestado en su cuantía para el 2012. Pero habrá ajuste. Por lo tanto, habrá un recorrido entre el 10 y el 20% finalmente del presupuesto. Sin embargo, Monago aboga por aplicar el sentido común. Lo que hace todo el mundo en su casa, aplicar el sentido común y recortar todo ese gasto improductivo, ese tejido adiposo que además hace muy lenta esta administración, y paralelamente pues cumplir con un compromiso que tenía con la sociedad extremeña, que es hacer un plan de emprendedores en los primeros 100 días para incentivar la creación de empleo. A medida que transcurría la jornada, el presidente de la Junta de Extremadura dejaba claras sus expectativas para el nuevo curso político, donde tanto la austeridad como la reducción del desempleo constituían el plato fuerte. Claro que voy a recortar en gasto corriente en todas las áreas y en publicidad y propaganda de todas las áreas sin excepción y en altos cargos de todas las áreas, pero no voy a recortar en la prestación ni en la calidad de la sanidad ni de la educación extremeña. Y lo que he recortado lo voy a meter en la partida de apoyo e impulso a la creación de empleo. Un tijeretazo del que tampoco se libran ni los altos cargos ni el personal eventual, quienes se incluirán en un texto articulado de los presupuestos de la comunidad autónoma previsto para el 2012.